Hablamos ahora con Lázaro Florido, que es, ha sido un poco el autor, junto con todo lo que es el entorno de Ambrosía, de bueno, la Vinacoteca, Zambrano, de todo este gran equipo, de mostrarnos estos vinos exquisitos, excelentes, aquí españoles totalmente 100%, y que bueno, nos ha encantado, pues, y hemos aprendido muchísimo. Yo me gustaría que Lázaro nos hiciera un breve resumen de bueno, el evento después de la inauguración de Ambrosía. Ha sido una cosa muy bonita y que espero que se repita muchas más veces. Lázaro, enhorabuena esta presentación de estos vinos exquisitos, excelentes, andaluces además, y que nos ha encantado. Bueno, la cata se ha realizado aquí en Ambrosía, que ha sido la primera cata y la oportunidad de presentar unos vinos andaluces, que no todos los días se prueban unos vinos de la tierra de Andalucía, sobre todo en el marco en el que estamos, en Ambrosía. Realmente, Lázaro, fíjate que yo he asistido a muchas catas de vino y te puedo decir que nunca he encontrado en una cata tanta diferencia, ¿no?, en vino, y que siga la misma línea, ¿sabes? Eso es muy importante, no sé a qué se debe. Se debe a que es una bodega muy joven, que están trabajando en hacer unos vinos muy, muy complejos y hacer que vayan todos en la misma línea. Teniendo en cuenta que tienen muy poca variedad de uva, prácticamente son cuatro variedades de uva, y ellos trabajan en la formación del vino, en que salga lo mejor, sea el vino más correcto posible. ¿Me mencionas cada uno de ellos, de los que hemos catado hoy? Mira, hemos catado un chardonnay, un 100% chardonnay, que es Alocen 100% chardonnay. Hemos catado el tercer año de Entrechuelos, el Entrechuelos Premium y el Alocen, el Alocen Selección de la Familia. Realmente el último la viene mirando un poco la estrella, ¿no? Efectivamente, el último es la estrella de la corona de la familia, digamos. Es un vino que está seleccionado por ellos, que tiene su vendimia muy exclusiva, que de noche, manual y muy cuidado. Yo sé que tú eres distribuidor, no bodeguero, que me lo has dejado muy claro, pero tú piensas que el año que viene, después de esta sequía que hemos tenido, ¿va a afectar a lo que es el vino? No, yo creo que no, que al final los vinos habrá menos producción, pero al final serán mejores caldos, o sea, mejores vinos. Bien, pues después de la vendimia. ¿Vale? A ver. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena, muy bonita esta cata, gracias. Bueno, hablamos con una gran empresaria, ha tenido varias empresas y siempre ahí luchando. Hoy por hoy, pues es la propietaria de la vinoteca aquí en Ambrosía, y bueno, pues nos hace mucha ilusión ver que las mujeres cada vez pues aportan también ese paladar, que además siempre nos han dicho los señores que tenemos un paladar más sensible. Entonces, cada vez tiene que haber más mujeres, ¿no, Beatriz, en estas casas? Por supuesto. Las mujeres tenemos un enfoque muy, muy sensitivo y sentimos los sabores, los olores, está demostrado. Y la verdad que cada vez hay más mujeres que buscamos los vinos, buscamos beber más vinos de autor, vinos de bodegas internacionales, conocer cada vez más, combinar con las comidas. Y por eso vamos a organizar muchas catas como estas, donde vengan mujeres y hombres y conozcan de los productos que tenemos en la vinoteca. Disfruten. Una gran idea. Y de los vinos que hemos catado hoy, que es la primera cata además, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál es tu opinión de los vinos? Pues para mí es el Alacén personal, el último que se ha dado, que es un gusto maravilloso. De hecho, estábamos en la mesa comentándolo con un cliente francés que es experto en vinos. Y los quesos también, la combinación con los quesos, con Joselito, que ha participado, que es el mejor jamón del mundo. Y la verdad que la combinación de buenos vinos con los mejores jamones del mundo y quesos, también el mejor del mundo holandés, el mejor del mundo español. Y la verdad que todo el mundo ha quedado muy contento, espero. Es nuestra primera cata, vamos a hacer cada mes una, invitamos a todos y esperamos que vengan a visitarnos y comprar nuestros vinos, que son maravillosos y exclusivos. Si quieren más información sobre las próximas catas, ¿dónde lo pueden hacer? Pues en la página web de Ambrosía oficial, y luego también en nuestro Facebook, The Wine Gallery, podrán encontrarlo. Pues estaremos
conectado porque no me pierdo ni una. Y además yo creo que también os podéis hacer socios del club de... Sí, podéis haceros socios. Aquí están nuestros chicos que pueden tener sus datos e invitarles a cada cata y además les vamos a ofrecer muchísimas actividades durante todo el año de bodegas que vendrán a visitarnos. Quizás nos llevemos a algunos miembros del club a visitar bodegas, vendimias, va a haber muchas sorpresas y esperamos el que esté apuntado se enterará de todo. Bueno, pues ya sabéis, no perdáis esta oportunidad, Beatriz, de verdad, enhorabuena, ha estado genial. Y yo también me ha gustado el mismo, que es la corona de esta gran bodega. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta ahora.